Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo y ya es lunes a las 5. Bienvenidos a Atlas Acuática, la videorrevista de periodismo de fondo marino. Recuerde que somos un programa apoyado por mares mexicanos y tenemos el objetivo de fomentar una cultura oceánica, es decir, una manera de acercarnos a la comprensión, el análisis y las potenciales soluciones que enfrentan los mares de México y los mares del mundo. Hoy un día complicado para Internet, pero aquí estamos vía YouTube, transmitiendo en vivo para que se sumen a la conversación. Vamos a tener varios temas interesantes, comenzando por la pesca y la cesta, en sección en la que Raquel Villanueva nos llevará a conocer los secretos de la cocina de Punta Corcho, deliciosos platillos preparados a partir de la pesca sustentable. Además, estemos listos para sumergirnos en un tema complejo, porque hoy toca inmersión profunda y estarán nuestros expertos hablando sobre pesca ilegal, su impacto económico y su impacto social. Un tema que da para mucho, intentaremos abarcarlo en la mesa el día de hoy. Y en a bordo tenemos una exclusiva, Paula Ezcurra. Nos hablará sobre los manglares del río San Pedro Mártir. Hoy se publicó en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science este artículo y hoy nos hemos dado a la tarea rápidamente en Atlas Acuática de buscar a una de sus autores, a una de sus autoras, en este caso Paula, para que nos hable sobre este bosque milenario. Así que vamos a estar hablando con Paula Ezcurra y cerraremos con Karina Martínez en El Anzuelo Youtubero. Pero antes, y como resulta siempre en Atlas Acuática, recibimos el oleaje informativo. Esto es oleaje. Bueno, pues un estudio realizado por científicos del Centro Riken para la Ciencia del cerebro y publicado recientemente en la revista Nature Communications, demostró que los peces cebra cuentan con neuronas que les permiten aprender y evitar riesgos de manera eficiente. Esto, lo anterior, quedó comprobado después de exponer a diversos escenarios de realidad virtual a un grupo de peces cebra, quienes ante cada panorama codificaron distintas reglas de comportamiento para evitar el riesgo, derivadas de su actividad cerebral asociada con neuronas que representan los errores de la predicción. De esta manera se demostró que así como los humanos, también los peces cebra aprenden. Ese es el término importante aquí, es un aprendizaje sobre su ambiente y crean modelos cerebrales que les permiten anticiparse a escenarios de peligro y escapar de ellos. Un comportamiento evolutivo clave para la subsistencia de esta especie. Así que quedó demostrado el funcionamiento neurológico de estos peces cebra. Y bien, después de ya varios días de erupción, la lava que emerge del volcán de Cumbre Vieja finalmente llegó al mar la noche del pasado martes, lo que no solo provocó grandes nubes de vapor de agua y la emisión de gases tóxicos, sino también un fuerte impacto en la biodiversidad marina de esa costa, de este sitio. De acuerdo con científicos del Instituto Volcanológico de Canarias, el Involcán, la mayoría de los peces con una alta capacidad de movimiento habrían huido de la zona. Sin embargo, las comunidades bentónicas, es decir, todos aquellos organismos que viven en el fondo marino y que no pueden desplazarse como las estrellas de mar, los erizos, las algas o algunos cangrejos, habrían sido sepultados irremediablemente por la lava. Asimismo, el choque térmico que se produce por el contacto de los casi 1000 grados del material volcánico con el mar a unos 20 produce la acidificación del medio, lo que provoca la muerte de algunas esponjas y corales, a la vez que concentra minerales y nutrientes en el océano, estimulan la floración de algas que bloquean el paso de la luz solar y disminuyen el oxígeno del mar. Los expertos continuarán evaluando el impacto ambiental, que como hemos visto no es menor,
en este ecosistema y esperan que esta erupción en la isla de La Palma, perteneciente a las Islas Canarias, España, sea una oportunidad para entender mejor los impactos de la naturaleza, que tenemos de fondo también aquí, porque se escuchan los rayos, los truenos, así que la naturaleza ahí está siempre con estas fuerzas superiores. Y bueno, ahora sí llega el momento de conectar con Raquel Villanueva, quien como parte de la expedición 2021 de Mares Mexicanos estuvo en el restaurante Punta Corcho en Puerto Morelos. De hecho, estuvimos todo el equipo ahí disfrutando de los platillos de este lugar tan especial, pero además un sitio especial no solo por su sazón, sino por la conciencia y la forma de consumo de productos del mar que promueven a través de su chef Omar Mendiola. Y aquí está, bueno, Raquel Villanueva conversó con él y además le sacó dos que tres secretos de su cocina. Así que vamos con la pesca y la cesta. Hola Iván, buenas tardes a todos. Estamos aquí en La Pesca y la Cesta y hoy, como bien decías, vamos a recordar un momento que vivimos todo el equipo, porque todos probamos los platillos de Punta Corcho, que es hacia donde nos vamos a ir hoy, al Caribe mexicano. Punta Corcho es un restaurante que está en Puerto Morelos. De hecho, Puerto Morelos se llamaba así, Punta Corcho, anteriormente, justo antes de llamarse Puerto Morelos, puesto que era un puerto donde se comerciaba con mucha madera y otros productos forestales. Así que por eso recibe ese nombre el restaurante. Y ahí nos recibió, efectivamente, Omar Mendiola, un chef de la Ciudad de México, que junto con Daniel Obadía, que es el dueño de estos restaurantes que pertenecen a la cadena Bull & Tank. De hecho, si quieren, si después se quedan con ganas de ver en dónde pueden probar algo de esta cocina de Daniel Obadía, lo pueden googlear y ahí van a ver que tiene como 7 u 8 restaurantes en toda la República. Y bueno, todos tienen esta filosofía de ser muy respetuosos con el medio ambiente, del comercio local, del consumo de lo fresco. De hecho, Daniel Obadía es uno de los pioneros en investigación gastronómica en México. Es muy interesante si quieren saber un poquito más sobre su filosofía de la cocina. En este caso, Omar Mendiola fue el chef ejecutivo, que es quien ha creado junto con Daniel este menú, donde primordialmente se garantiza que lo que te vas a comer ahí va a ser un producto fresco, un producto seleccionado por ellos. Tienen una relación muy estrecha con la cooperativa de pescadores en Puerto Morelos. Y bueno, son unos platillos deliciosos porque además de frescura tienen esta parte de contemporaneidad junto con la tradición mexicana. Ya van a ver en estos dos platillos que nos van a preparar y ya no me enrollo más porque vamos a ver la entrevista que le hicimos y todo lo que nos contó sobre su restaurante, que ya van a ver de fondo lo bonito que era. Adelante la entrevista. Me llamo Omar Mendiola Flores y soy chef ejecutivo del restaurante Punta Corcho. La filosofía de mi cocina consiste, o de la cocina que manejamos aquí en el restaurante, es un restaurante de cocina marinada a la leña. El 80% de los productos están basados en el mar y todos llevan un proceso para dar la mejor calidad y todos llevan un proceso en cocina de leña. Basado en cocina del mar con responsabilidad, creo que aquí es un tema muy importante y muy específico. ¿Por qué? Porque tenemos que entender todo lo que se viene manejando, todos los cambios climáticos. No porque queramos decir que tenemos el mar nos va a dar para vivir todos los años, ¿no? Creo que al contrario, estamos sacrificando muchas especies y no estamos dejando que se reproduzcan porque es más la demanda, más el consumo que lo que ya existe en el mar. Entonces, creo que esta parte tenemos que ser muy, muy enfáticos en saber realmente y respetar lo que realmente vamos a consumir, respetar vedas, saber que hay hasta vedas de conchas. ¿Qué quiere decir producto responsable, consumo responsable? Cuando hablamos producto de mar, creo que es una parte de hacer que la gente entienda un poquito de que
nos estamos acabando muchos productos, muchos pescados, muchos. Los ecosistemas están cambiando, los cambios climáticos, estamos sobreexplotando la población que existe en el mar. No quiero decir que porque tenemos el mar aquí enfrente, quiero decir que están todos los productos, ¿no? Creo que muchos productos van por toda la, van por regiones, ¿no? Pescados de agua fría, ¿dónde salen los camarones? ¿Dónde salen las conchas? ¿Qué pescados se dan aquí en el Caribe mexicano? Creo que es una parte bien importante respetar las vedas. Creo que es una parte que tenemos que hacer conciencia a la gente que respetando vedas, respetando la demanda que hay, creo que todos tendremos que hacer un poquito de conciencia en esta parte. ¿De dónde nace la conciencia respecto a crear un plato, respecto a la hora de transmitirlo hacia los clientes? Creo que es algo bien importante. Tenemos que entender más que nada el hacer un acto de conciencia, ¿no? Que lo que te hablaba hace un momento, respetando mucho las vedas. Tenemos vedas aquí en el mar que van de un par de meses o van a medios años o van años completos, ¿no? Lo que te decía, creo que es más esta parte de decir, no consumo este pescado, dejo que se reproduzca y busco otra parte de poder traer, ¿no? Existen al día de hoy la pesca sustentable, ¿no? Que son productos de cultivo que ya están 100% basados en que es un producto sustentable, que no hay problema tanto de demanda porque es un producto que viene de cultivo. Entonces, de ahí saber que vas a traer un producto fresco, con la misma calidad, con las mismas especificaciones, como si lo sacara del mar hoy, pero simplemente lo voy a traer de otro lado y la calidad va a ser la misma. Mi amor por el mar y por la cocina, yo creo que viene desde mis abuelos. Más mi abuelo que era de Topolobampo, un puerto pesquero, 100%. Entonces creo que desde ahí me nace a mí el siempre querer trabajar en el mar. Les vamos a preparar dos platos. Vamos a preparar unos cuellos de jurel. El jurel es un pescado de agua fría que es una de las partes que casi nadie consume y es uno de los sabores más buenos que pueda haber. Esta parte del cuello del jurel donde se concentra un parte gradual de grasa con muy buen sabor, carne muy suavecita, muy delicada. Los vamos a preparar, van fritos con una ensaladita de col, cebollita, limón estatemado, es una salsa tipo marisquera, y un plato insignia que es del restaurante, es que es un filete con pescado con esquites. Y los invito, adelante. Vamos, seguimos. Van a entrar. Pues bienvenidos, esta es la cocina del restaurante. Bueno, estamos en la cocina de Punta Corcho. Vamos a preparar unos cuellos de jurel. Estos cuellos nosotros los marinamos con productos locales, naranja, lima, limones, que tratamos de también buscar esa parte del consumo local. Y los vamos a poner con un polvo de chiles que elaboramos aquí en casa. Los ponemos a secar desde cero y dejamos los cuellos un rato marinando y después les vamos a agregar un poco de polvo de chiles. Una vez preparados van a ir fritos. Para después servir y emplatar. Lo dejamos freír unos par de minutos. Los volvemos a empanizar en el polvo de chiles. Se vuelven a freír. Esto para crear una costra un poquito más. Se fríen dos veces. Nada más para la parte de la costra de polvo de chiles que hacemos en casa quede un poquito más impregnada. Thank you.
Vamos a escorrer un poquito para quitar todo el exceso de grasa. Entonces tenemos nuestros cuellos, los acompañamos con limón amarillo tatemado, una salsa tipo marisquera. Y una ensaladita de col con orégano yucateco, cebolla morada, un poquito de cilantro. Y al final del día se pone la ensaladita, se mandan así al comensal. Qué bonito. Y aquí sí es para ensuciarse las manos. Agarrar, meter e ir comiendo. Y ahorita les vamos a preparar el otro plato. Es un filete de pescado con esquites. Unos esquites muy tradicionales de puestecito de la calle. De esos que vas a la... Y se te antoja, ¿no? Pasa ahí por la colonia y va gritando esquites. O ves con esta parte. Hacemos unos esquites tradicionales. Se sofríen con patitas de pollo, se separan los esquites, después nosotros los sofreímos con un aceite que hacemos aquí en casa de pasote, polvo de chiles para darle ese colorcito como de chile piquín, mayonesa, queso, limón, y emplatamos con un poco de queso sopero, que es muy, muy de la región, el pasote, flor de calabaza y mayonesa habanero. Y nosotros ocupamos dependiendo la pesca que hay. Ahorita tenemos pescado, tratamos de tener pescados del día. Y pues ahorita los vamos a preparar y se los voy a mostrar. Aquí estamos preparando los esquites. Estamos sellando nuestro pescado. A nuestro pescado le ponemos un poquito de sal, pimienta. Nosotros lo sofreímos un poquito, bueno, lo sellamos para que la parte de la piel quede bien crocante, quede dura, firme, y también pueda ser como una parte que te puedas comer. Porque de repente vemos que la quitamos a un lado, y creo que son partes donde también tiene mucho sabor. Nosotros queremos hacer énfasis a que nuestra cocina es cocina marinera a la leña, entonces siempre tiene que tener un toque de sabor muy de leña, muy hogareño, así como en muchas partes de la República. Y aquí estamos nosotros cocinando los esquites. Aquí ya van sofritos, le agregamos un poquito de agua de la misma cocción de los esquites. Aquí le agregamos, o sea, es un esquite tradicional. Aquí va la mayonesa. Aquí va la mayonesa, así como si fueran el... Cuando te dicen, ¿los quiere con mayonesa o sin mayonesa? Nosotros por default le ponemos mayonesa. Lo rojito es un polvo de chiles que preparamos para que no pique, para simular que es la parte del chile piquín. Ya que pues, nosotros, como estamos en la ribera, de repente tenemos a turistas que no nos omiten mucho el picante. Tenemos un poquito de queso sopero, que es igual muy de la región, para darle ese toque de queso cuando te dicen con queso o sin queso. No, con queso, caballero. Y vamos a finalizar con unas gotitas de jugo de limón. ¿Me regalas un limón, por favor? Y la acidez, el toquecito de limón, que no puede faltar. Y nosotros ponemos todos los esquites en un plato. Vamos a decorar con un poquito de nuestro polvo de chiles.
no pica, simulando nuestro chile piquín hasta arriba. Esto es para el turista. Esto es para cualquier persona. Le ponemos un poquito de polvo de chiles, del que no pica. Queso sopero. Y ahí vamos al punto interesante donde jugamos un poquito con todos los aspectos. Un poquito de flor de calabaza. Entonces nosotros le ponemos flor de calabaza para ocupar toda esta parte de que sea un plato muy mexicano. Y nuestra mayonesa de habanero. ¿Habanero? Habanero. Un puntito final para darle ese picor cuando nosotros recomendamos que revuelvan un poquito el esquite para que tenga ese saborcito picoso, que digas, no es el chile, pero entonces, ¿qué es, no? Y hay gente que nos pide, o nos lo omite el habanero, o hay gente que nos pide un poquito más. Finalizamos con el filete de pescado. Y así sale a la mesa. Nosotros los invitamos aquí a Puerto Morelos, un pueblito con encanto, un pueblito muy tranquilo en la parte de la Riviera Maya. Estamos ubicados entre Cancún y Playa del Carmen. El restaurante se llama Punta Corcho. Tenemos una gran variedad de platillos, de productos. Traemos productos de mar, traemos conchas, traemos pescados enteros que los hacemos a las brasas como si fuera un tipo zarandeado. Tenemos un poco de carne. Tenemos una gran variedad, pero siempre y cuando respetando esta parte de la pesca sustentable. Pues ahí estuvo este reportaje en Punta Corcho, en Puerto Morelos. Delicioso. Los invitamos aquí en el chat. Octavio Aburto dice, estuvo buenísimo, estuvieron buenísimos, acordándose de parte de la expedición. Pues sí, estuvieron buenísimos, hay que volver a ir. Y bueno, pues vámonos a nuestra inmersión profunda del día de hoy. Mire, el estudio La pesca ilegal e irregular en México, una barrera para la competitividad, comienza con esta aclaración. Este está publicado en un libro y comienza con esta aclaración. El análisis de cualquier fenómeno que ocurre al margen de la ley, como sucede con la pesca irregular, es por naturaleza complicado. No existen cifras concretas que señalen la dimensión del problema ni mapas confiables que indiquen los lugares con mayor incidencia de su actividad. Mucha de la información sobre el tema se ha basado en percepciones y recuentos anecdóticos y no en series de tiempos con datos precisos, cuando además esta actividad, la pesca ilegal, ocurre en el relativo aislamiento de las comunidades costeras y en un sector con dificultades intrínsecas para recabar información, como el pesquero, la complejidad se multiplica. Estamos, como les digo, hablando de pesca ilegal, pesca irregular, estos conceptos que ahorita vamos a extendernos en su definición y en su entendimiento, porque hemos invitado a nuestros expertos para arrojar luz con la información que se tiene, con el conocimiento que se tiene en las comunidades pesqueras en nuestro país. Así que doy la bienvenida a Heréndira Aceves, ella es profesora de la Universidad de Washington, a Octavio Aburto, quienes ya todos conocen aquí en Atlas Acuáticas, profesor e investigador del Instituto Scripps, y a nuestro querido Andrés Cisneros, economista especializado en sistemas marinos. Vámonos a la inmersión profunda con el tema pesca ilegal. Venga. Hola, Heréndira, Octavio, Andrés, bienvenidos a Atlas Acuática, bienvenidos a la inmersión profunda que nos van a llevar a ustedes en este tema que, como ya anticipé, retomando la aclaración que hace este estudio, pues tiene muchas aristas, es complejo, es difícil de entender y además no hay mucha información recabada para poderlo analizar. Así que, ¿por dónde empezamos?
Yo creo que un buen punto de partida sería por definir pesca ilegal, pesca irregular en el contexto que nos ocupa, que es el contexto mexicano. ¿Qué les parece? Muy bien. Hola Andrés, hola Edéndira. Oigan, hola. Yo aquí me tuve que conectar por mi celular con todos estos problemas que tenemos, a ver cómo nos va. Pero si me permite, Edéndira, que es creo que la primera vez que... No, ya estuvimos en otro panel, ¿no? Aquí. No, es la primera. Es la primera, bueno, si me permite, Edéndira y Andrés, pues efectivamente yo aquí les puse, Iván, unas diapositivas para enmarcar este concepto de pesca ilegal y más que nada con base en los objetivos de desarrollo sustentable que las Naciones Unidas han puesto. Tenemos 17 objetivos, perdón, en estos objetivos de desarrollo sustentable. Por ahí producción igual nos va a poner las diapositivas, a ver cómo andamos, pero hay un objetivo principal que es el 14, que tiene que ver con las cuestiones de los mares, y dentro de este objetivo 14 precisamente está pues conservar y utilizar sosteniblemente todos los recursos del mar, y en particular se refiere a tres metas que tenemos que lograr esta vez. Incluso se habían puesto para el 2020, pero muchas de estas metas no se han logrado, en particular la meta 4 de ese objetivo 14, la meta 6 y la meta 7 están referidas precisamente a trabajar la pesca ilegal, la pesca no regulada y la pesca no monitoreada, y pues con muchos esfuerzos de los países que tienen que trabajar en esto, porque hay muchos subsidios que se utilizan, los gobiernos dan subsidios para meter muchas embarcaciones, meter muchas redes, pues básicamente empujar a muchas de las poblaciones costeras a que extraigan recursos del mar, pero sin embargo no hay capacidad para monitorearlos, para regularlos, para vigilarlos, y básicamente esto lo que hace es que convierte a mucha de esta extracción en una extracción que tiene muchos impactos negativos para las economías de los distintos países, y México no es la excepción, y seguramente Edéndira y Andrés van a hablar más sobre esto. Ya sabemos que hoy la tecnología no está del todo cooperativa, ya tus diapositivas quedaron en los mismos pececitos una y otra vez, Octavio, así que avancemos con el panel hasta donde nos permita hoy la tecnología. Edéndira, Andrés, ¿qué me dicen de este planteamiento que habla Octavio, que lo pone ya en materia de objetivos del milenio, pero cuando aterrizamos en México y nos trasladamos a una comunidad pesquera, sabemos que enfrentamos otra realidad que tiene que ver con impactos económicos, impactos sociales? ¿Podemos hablar de estas dos implicaciones de la pesca no regulada o de la pesca ilegal? Adelante, Edéndira. Ya te vi con ganas de decirnos algo. No, en realidad estaba esperando que Andrés fuera primero. bueno, creo que lo primero es, como mencionaba Octavio, es definir qué es pesca ilegal, porque la pesca ilegal tiene tantas fuentes diferentes y tantas formas de expresión diferentes, y cada una de estas formas en las que la pesca ilegal puede ocurrir tienen consecuencias distintas a nivel social y económico. Podemos encontrar pesca ilegal que es exactamente como la consecuencia de lo que mencionaba Octavio, que es este incremento en un esfuerzo de la pesca que está descontrolado o en el que falta regulación o en el que faltan permisos, por ejemplo. Pero también podemos hablar de una pesca ilegal
que está relacionada más a una, estructura de tráfico organizado ilegal, y esas son dos tipos de pesca ilegal completamente diferentes y que tienen consecuencias muy diferentes. O sea, nosotros hemos, dentro de la categorización de pesca ilegal, pueden estar incluso pescadores que toda la vida han sido pescadores, que conocen bien la pesca que, y que la hacen dentro del marco legal, pero que no tienen sus permisos, ¿no? Entonces tenemos ese lado de la pesca ilegal que en realidad no tiene los mismos niveles de consecuencias que la pesca ilegal que sí está ligada a una red de tráfico organizada y a una red criminal, ¿no? Una red de mucho más, que puede tener como impactos más profundos dentro de las comunidades y dentro de la sociedad. Y dentro de los impactos que hemos observado en algunas de estas regiones van desde la desintegración social, la desintegración de las comunidades a causa del nivel y desigualdad que pueden traer este tipo de actividades a las comunidades, pero también hemos visto consecuencias que van hasta el nivel de salud de algunas de esas comunidades. Por ejemplo, la pesca ilegal puede ocasionar una mayor presión por pescar recursos, y esto muchas veces empuja a los pescadores a enfrentarse a situaciones de riesgo. Por ejemplo, la pesquería de pepino de mar en Yucatán es sabido que ha ocasionado más altos niveles de descompresión que otras pesquerías en el país. Entonces, se puede ver desde la desintegración social hasta un nivel que puede llegar a tener consecuencias letales para los pescadores. Esas son algunas de las consecuencias que hemos visto. Y a nivel económico, pues sobre todo se puede reflejar en una desigualdad económica muy fuerte dentro de las comunidades pesqueras, y esto también altera o incentiva la desintegración social. Creo, Andrés, que te están pasando una estafeta al hablar de este lado económico y de desigualdad social. Háblanos un poco de este fenómeno y además de qué elementos podemos tener para conocer ese impacto, dado que, como se nos ha dicho, pues hay poca información oficial y muchas anécdotas, mucho recuento a nivel local. Claro, ¿no? Sí. Yo creo que lo principal, como mencionaba ahorita Eréndira, es la parte de las categorías, ¿no? O sea, como mencionabas, está la pesca ilegal, la no declarada y no regulada, ¿no? Y en eso, la pesca ilegal es cuando hay reglas y simplemente la gente que está pescando no las está cumpliendo, ¿no? O sea, un arte de pesca, pescar fuera de temporada, pescar en un área protegida, puede haber sin permiso, ¿no? Como mencionaba Eréndira, y puede haber muchas razones por las cuales se rompa esa ley, ¿no? La pesca no reportada es simplemente cuando no se está monitoreando lo que se captura. Entonces tú puedes estar pescando todo en regla, pero si hay un requerimiento de que tú reportes lo que agarraste y no lo haces, o bien los gobiernos, si ellos son los que les toca ir a monitorear, no lo hacen, eso se llamaría pesca no reportada. Y la pesca no regulada es cuando no hay reglas, ¿no? O sea, no existe un estatuto que te diga cómo deberías de pescar, e incluso en ese sentido están pescando de manera no sostenible, pero aún no habiendo reglas, ¿no? Entonces, obviamente eso cambia mucho las cosas. Y en términos del impacto económico, precisamente lo que dices es un gran problema, ¿no? Que pues, Si es pesca ilegal o si es pesca no regulada o no reportada, pues ahora sí que por definición tenemos poca información al respecto. Pero precisamente por eso, desde el lado económico, se han hecho muchos trabajos precisamente para ver cuáles podrían ser los impactos económicos con algunas estimaciones que se hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de México, hay estudios que muestran que alrededor de 40 al 50% de todo lo que se captura no se reporta, ¿no? De esa parte, más o menos una cuarta parte es ilegal, ¿no? Lo demás es no declarado, perdón, no reportado, no declarado o no regulado. Que yo sepa, fíjate, ya me dejaste tarea, para México, que yo sepa, no hay un estudio que amarre eso a una pérdida económica.
Para Panamá, nosotros hemos participado en algunos donde se muestra que eso significa una pérdida de 50 millones de dólares. Esta pesca no aclarada, ilegal, que no se conoce. Y hablando de la parte de las equidades o inequidades, una de las principales razones de esto es por la pesca incidental que ocurre, sobre todo en las flotas industriales, pero también en las artesanales, cuando se descartan peces u otros animales que están muy chiquitos o que no eran los que ellos andaban buscando. Entonces se tiran por la borda, pero esos peces eran algunos que otra gente sí hubiera podido capturar después, ya que crecieran, y eso obviamente es una pérdida económica, pero también de comida, ¿no? Y un impacto social muy, muy grave. Estamos hablando de dos impactos, del impacto social y el impacto económico, pero por supuesto también hay un impacto en la biodiversidad, ecológico. No sé si quieres comentar sobre esto, Octavio, la parte que no se ve y que pues también tendríamos que atender de alguna manera para considerar la salud de los ecosistemas marinos. Sí, en ese gradiente que ya definieron mejor Eréndira y Andrés, pues se puede ver que hay una pesca ilegal que se comete relacionada incluso al crimen organizado, al lavado de dinero, incluso hay en algunos países y al menos México tiene algunos reportes periodísticos en donde esa pesca ilegal está incluso relacionada con piratas, ¿no? Piratas modernos que llegan con embarcaciones, con armas y pues básicamente roban el producto en alta mar, ¿no? Y en otros países incluso esos barcos trafican con seres humanos. Entonces, en ese gradiente que se definió desde la ilegalidad hasta lo no reportado, pues obviamente embarcaciones que están dedicadas a esa ilegalidad total, pues son embarcaciones que trabajan en alta mar con barcos enormes. No estamos hablando de la pesca en pequeñas embarcaciones chiquitas y pues estas grandes embarcaciones pueden hacer un destrozo enorme, ¿no? Embarcaciones que hacen estos barridos de los océanos, las embarcaciones de arrastre que pueden capturar muchísimo y que en algunos sitios hay reportes que están dedicados a ir por especies donde de nuevo no hay permisos, no hay una ilegalidad completa, ¿no? Entonces sí hay poblaciones principalmente en alta mar o de especies migratorias que nadie está hablando, donde el impacto es muy, muy fuerte, ¿no? He trabajado con investigadores que afortunadamente no pueden publicar los datos que ellos tienen porque hay mucha presión para que estos estudios no se publiquen, pero demostrando que poblaciones de tiburones, poblaciones de muchas especies pelágicas, es decir, fuera de la costa, alejadas de la costa, han sido diezmadas en más del 90%, 95%, ¿no? Entonces, el efecto de la biodiversidad o sobre la biodiversidad de esta pesca ilegal principalmente es muy fuerte. Qué difícil tema, porque me pregunto o quería imaginar hacia dónde deberían de ir las potenciales soluciones de la pesca ilegal, y uno piensa pues en leyes, en la implementación de política pública, pero si es ilegal por definición, se salta esta solución. Entonces, ¿qué podemos ¿A qué aspiramos como país y en búsqueda del cumplimiento de estos objetivos que mencionabas, Octavio? ¿Qué podemos mover para aspirar, por lo menos, si no a eliminar esta actividad, sí a reducirla a niveles razonables, manejables, que nos permitan
una equidad con el ecosistema, una equidad social también con los pescadores que están, digamos, cumpliendo las reglas y, bueno, un encaramiento también efectivo del crimen organizado, intentando referirme a todos estos gradientes que definieron Eréndira y Andrés. ¿Qué me dicen? ¿Hacia dónde podríamos ir? ¿Es el uso de nuevas tecnologías? ¿Es otra organización social? ¿Es educación en las comunidades? ¿Es el trabajo a nivel autoridad local? ¿Qué opinan? ¿Vamos en círculo? Adelante, Ere. Hablo primero, pero me imagino que todos tienen diferentes perspectivas también desde su campo de cuáles podrían ser las soluciones. Pero yo creo que tiene que empezar por una aceptación de la complejidad del problema. Creo que muchas veces se ha errado en sobresimplificarlo y tratar de crear soluciones que serían aplicables a todo tipo de pesca ilegal, incluso a todo tipo de historias dentro de la pesca ilegal. Creo que lo primero es aceptar esta complejidad. Lo segundo es aceptar que la solución no va a poder venir solamente de un campo de investigación. O sea, la solución no va a venir solamente de quienes trabajan en conservación o de quienes trabajan en pesquerías o de quienes trabajan, sino que va a tener que ser las soluciones tienen que darse en conjunto entre varias disciplinas. Y esto incluye criminología, incluye antropología, incluye muchas cosas. Y creo que la otra parte que va a ser muy importante empezar a aceptar es que es un problema que muchas veces va más allá de nuestras fronteras. Hay cierta parte del problema, como hablábamos en lo que se refiere a la organización pesquera y permitir a los pescadores obtener sus permisos cuando es necesario, informarlos mejor de las regulaciones. Eso está dentro de las capacidades que como país tenemos, pero creo que hay muchos problemas relacionados a la pesca ilegal que van más allá de lo que nosotros unilateralmente podemos hacer como país. Entonces, yo creo que en el momento en el que aceptemos y reconozcamos este nivel de complejidad, vamos a poder hacer regulaciones que sean mucho más efectivas. O al menos, no regulaciones, pensar en soluciones más efectivas. Y la otra cosa es que hay mucho que aprender de la literatura que ya se ha generado en términos de captura ilegal de otras especies, aunque no sean marinas. Tenemos mucho que aprender de lo que se ha logrado en otras situaciones alrededor del mundo, de las consecuencias de diferentes regulaciones y de diferentes medidas. Y creo que si podemos aplicar algunas de esas en México, aprender más de esas experiencias, podríamos generar mejores resultados. Muchas gracias, Eréndira. ¿Qué opinas, Andrés, de esta complejidad a la que se refiere Eréndira? Sí, no, en definitiva, pues no se va a poder con una sola solución, ¿no? Entonces yo creo que ahí, o sea, para mencionar algunas que tenemos que hacer, ¿no? Mencionabas la tecnología, hoy hay muchas mejores tecnologías para, por ejemplo, para los barcos grandes, ¿no? Saber dónde andan, si están pescando a destiempo o en zonas donde no deban. Yo creo que en México, la verdad, el gran problema es más bien con embarcaciones industriales o ribereñas, pero más chicas, ¿no? Es un problema más costero, en realidad, el de la ilegalidad. Y yo creo que son dos cosas. Una es tratar de formalizar la pesca en México en todos los sentidos. O sea, durante mucho tiempo en México y hasta la fecha, la pesca, aunque haya permisos, a veces opera de una manera muy informal. O sea, no sabemos a ciencia cierta cuántos pescadores hay, cuántos están agarrando, a quién están vendiendo. O sea, hay gente local que a lo mejor sabe, obviamente, ¿no? Investigadores que están en campo, pero a nivel de políticas públicas ese conocimiento no se integra en una política integral verdaderamente a nivel país, ¿no? De qué queremos lograr con nuestras pesquerías. Y una vez que hagamos eso, lo que tiene que hacerse es, ahora sí que de una manera muy equitativa, ayudar a la gente, como mencionaba Eréndira, que no tiene permisos, pero que siempre han sido pescadores, a que se integren y que se formalicen.
a la gente que se suman a artes de pesca que están, que no se deben de usar, entender por qué lo hacen, ¿no? Y ayudarlos a que dejen de hacerlo. Y una vez que formalicemos todo esto, siempre va a haber gente, en cualquier cosa, que quiera romper la ley, ¿no? Y que digan, ah, pues ya está todo eso súper bien, pero entonces sí, una vez que tenemos una pesquería formalizada, bien gestionada, ya podemos entonces reclamarle a esa gente que está rompiendo la ley, y ahora sí que con ese ejemplo, ayudar a la gente que sí está siguiendo lo que debe hacerse, que diga, bueno, ya voy a seguir las normas y los lineamientos porque sé que no me voy a quedar yo como el único bobo que le hace caso y todo el mundo hace lo que quieren, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa primera parte, ¿no? Porque ahorita el problema es que le estamos pidiendo a la gente que siga las normas, pero saben que nadie las está siguiendo, pues ahora sí que no hay ningún incentivo para hacerlo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por un proyecto de país, de formalizar y tener un objetivo para nuestras pesquerías, y hacerlo de manera muy equitativa. Adelante, Octavio. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos que está tocando Andrés más importantes, porque todos, cuando hablamos de esta ilegalidad, precisamente pensamos que tenemos que el problema está en poner más mano dura, y realmente es regresar a cosas que se tenían anteriormente, es decir, los derechos de propiedad de la gente que pesca bien y que trata de hacerlo pues de la mejor manera. E incluso te diría, bueno, ya lo hemos tocado aquí en este canal, pero las mejores pesquerías de México, o algunas de las mejores, están en los lugares donde los pescadores, donde las cooperativas pesqueras tienen concesionado su área y saben dónde pueden ellos pescar y se han dado a la tarea de preservar los recursos que tienen en esas concesiones. Y esas concesiones, bueno, Eréndira, Andrés, están más jóvenes que nosotros, pero para la audiencia que nos ve y que es más joven, pues antes en todo México estaban esas concesiones a lo largo de la costa. ¿Por qué fueron quitadas? Pues obviamente para, en teoría, incentivar que haya más pesca y que, en teoría, hubiera más ganancias para todos. Y miren a dónde hemos llegado, a la ley de la gran competencia, en donde básicamente todos perdemos porque hay menos control de cómo se extraen los recursos. Si estas comunidades fueran favorecidas con esos derechos de propiedad, seguramente hubiera una mejor visión de cómo se extraen estos recursos. Y también lo último que me gustaría agregar, o lo que también me gustaría agregar, es que se están haciendo buenas cosas. Yo veo hace muy poco se volvió a tener esta discusión sobre quién tendría que estar la vigilancia, el fomento de la pesca y la investigación de la pesca. Antes estaba en una sola comisión, en la comisión CONAPESCA, y pues de alguna manera se creaban conflictos de interés, porque pues no puedes fomentar, vigilar y regular al mismo tiempo. Y ahorita parece que se está yendo en la dirección donde una entidad debe de vigilar, otra entidad de gobierno debe de fomentar y otra entidad debería de regular. Y yo creo que esas cosas se están moviendo hacia el buen camino, y nada más hay que ver cómo se trabaja más en estos derechos de propiedad para la gente que está trabajando y que tiene ganas de conservar esos recursos. Sabíamos de antemano que íbamos a hacer una inmersión a un tema muy difícil, muy amplio, muy difícil de aterrizar, pero creo que hemos intentado este ejercicio y dejaré para concluir por lo menos esta primera parte de la mesa. Quizá más adelante en Atlas Acuática, o no, quizá estoy seguro que valdrá la pena seguir ahondando en el tema de pesca ilegal, pero por lo pronto los invito a hacer una reflexión que cierre esta mesa, la del día de hoy, con miras quizá hacia el futuro o a la implementación inmediata, como habló Andrés, de la tecnología, o a las regulaciones que sí están funcionando, como habló Octavio, no sé,
un último pensamiento, Eréndira, Andrés, Octavio, para dejar en suspenso y pensar en una pesca ilegal, inmersión profunda, parte 2 en el futuro. Bueno, creo que queda más que nada enfatizar lo que mencionaron Octavio y Andrés, que es la importancia del acercamiento con las comunidades pesqueras y de un entendimiento profundo de los problemas que ellos enfrentan y de por qué en algunas de estas comunidades la pesca ilegal surgió y está. Creo que eso sería un paso primordial para poder generar soluciones de largo plazo. Y como decía Octavio, fortalecer las organizaciones que ya existen en algunas de esas comunidades y permitir que ellos también participen en la regulación y en el control de la pesca en sus comunidades y en sus áreas de trabajo. Y pues simplemente para agregar como a la lista de soluciones, creo que también eso es en términos de la pesca ilegal que está más relacionada a la falta de apoyo y ordenamiento, pero en el caso de la pesca de ilegal, que podríamos llamarle como de grande escala, creo que hay mucho que ya se sabe y que se tiene que aplicar. Como por ejemplo, sabemos muy bien o se sabe bien cuáles son las características de las especies que tienden a ser utilizadas por estas grandes redes de tráfico de productos marinos. Y si podemos como hacer esta caracterización de estos patrones, quizás podríamos prevenir con tiempo o de una forma más proactiva la presencia de estas actividades en algunas zonas del país. Eso es todo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, en realidad, o sea, ha sido una muy buena discusión. Como dice Iván, es una cosa que nos podemos estar aquí todo el día hablando de posibles soluciones, ¿no? Y hay mucha gente en México trabajando, bueno, en todo el mundo, tratando de abordar este tema, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Yo creo que para mí, yo regreso a la parte de formalizar la pesquería de una manera equitativa y en colaboración con las comunidades, ¿no? O sea, cuando nosotros tengamos una pesquería, un sector pesquero en México, que sepa verdaderamente qué le estamos tirando, ¿no? Como país. O sea, qué queremos lograr con la pesquería, que le demos la importancia que merece en términos de no solo financiamiento para monitoreo, investigación y demás, que es muy importante, pero también de procesos, ¿no? De cómo le vamos a hacer para monitorear, qué va a pasar si alguien infringe las leyes y verdaderamente cumplirlo. Entonces ahí sí ya podemos empezar a limar las asperezas que sigan, a abordar problemas específicos, ¿no? Que definitivamente hay problemas que podemos abordar ya, ¿no? O sea, que, como si me dicen, a ver, Endira, los conocemos bien, sabemos dónde tenemos que incidir, pero todavía no estamos ahí, ¿no? O sea, todavía creo que la pesca en México le falta esa formalidad, esa gestión básica, ¿no? Ese rumbo, ¿no? Para ya entonces poder todos jalar parejo para la misma parte, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que empezar a hacer para convertir estas cosas de una manera equitativa. Esa gestión básica, dice Octavio, ¿qué opinas? Y yo creo que ese cómo hacemos para que todos participemos de esta solución. Hace casi 10 años fuimos a trabajar al Golfo de Santa Clara, ahí a lo que es el delta del río Colorado, y la primera foto esa que producción ahí pasaba al principio es de las Curvina Golfina, y ahí estuvimos trabajando con los pescadores, y nosotros como investigadores decidimos, imagínense, hace 10 años, ver si ellos nos aceptaban llevar un dispositivo GPS. Todos en la comunidad sabían que se metían a pescar ilegalmente a la zona núcleo de la reserva de la biosfera. Entonces, el que nos aceptaran llevar el GPS, pues era casi, pensamos que iba a ser imposible. Al final, todo el equipo que trabajó, todos los
colegas que estuvieron colaborando en esta investigación, pues colectamos entre todos pues más de 5,000 viajes utilizando estos GPS. Y siempre que mostramos estas investigaciones, los científicos de las ciencias sociales dicen, oigan, pero ¿qué hicieron? ¿Le pagaron a los pescadores para que usaran el GPS o qué? Y pues no hicimos nada. Mi conclusión es que cuando todos vivimos en un caos y todos sabemos que estamos haciendo mal, todos a la vez quieren ver transparentado que todos estamos haciendo mal para que podamos buscar una solución. Eso es mi conclusión. Es decir, si de aquí en adelante somos muy transparentes, tanto en las cosas malas como en evitar que no se hagan cosas malas, creo que esa puede ser una gran solución. La transparencia en todos estos procesos puede ayudarnos mucho a evitar, a resolver los problemas que ahorita tenemos, pero también evitar los futuros. Y si esa transparencia comienza en cómo se administran las pesquerías, creo que nos va a ayudar muchísimo. Qué interesante cómo lo planteas, Octavio, y con este ejemplo, la promoción de la transparencia a partir de un beneficio para todos, ¿no? Una especie de amnistía donde no queremos seguir haciendo mal, detengamos ahorita esta práctica e iniciemos de nuevo, ojalá, y se pudiera tener esta visión en los sectores que se necesitan, en los sectores sociales, económicos. Por lo pronto aquí en Atlas Acuática seguiremos promoviendo estas medidas observadas desde ustedes, desde los expertos, con el afán, con el objetivo de que la conversación llegue a donde tenga que llegar y, bueno, forme parte de esa transparencia. Les agradezco muchísimo, Octavio, Heréndira, Andrés, el día de hoy, pues, arrojar luz sobre esta complejidad. Y si me lo permiten, más adelante retomaremos el tema para hacer una segunda inmersión profunda e intentar averiguar, quizá podamos sumar a otros actores a esta discusión. Estaría muy bien hablar con los pescadores. Si nos están escuchando, los invitamos, abrimos los micrófonos, el sector pesquero también para que manifiesten pues sus necesidades, sus inquietudes y sus preocupaciones. ¿Qué les parece? Perfecto. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias también a todos los que nos escuchen, nos ven. Gracias a todos. Gracias, Octavio, Heréndira, Andrés, que estén muy bien. Qué interesante tema, qué complicado, qué difícil. A veces suena esperanzador cuando oímos las buenas gestiones que suceden en algunas partes, como comentó Octavio, cuando escuchamos el tema de la tecnología que comentó Andrés, pero cuando observamos esta complejidad que bien describió Heréndira, pues también se nubla un poco el futuro. Oigan, déjenme leer los saludos que están llegando. Zulet del Socorro, siempre puntual a la cita de Atlas Acuática, nos manda saludos desde Jalisco. Leonel Rodríguez también habla de los descartes del camarón y la pesca incidental. Y se sumó ya también Luis Fuello McDonald, nuestro amigo, aliado y colaborador en Atlas Acuática. Muchos saludos a ellos. Estamos aquí transmitiendo en vivo, a pesar de las tecnologías que hoy a nivel global presentan fallas, a pesar del clima aquí desde donde estamos transmitiendo, pues aquí lo estamos logrando y seguimos y vamos a seguir con la programación, porque como les comenté al inicio del programa, hoy tenemos una exclusiva aquí en Atlas Acuática, el artículo sobre el cual vamos a hablar a continuación fue publicado en una revista científica el día de hoy, y rápidamente nos dimos a la labor de buscar a una de las autoras, a una de las investigadoras, para que nos hable más de estos manglares prehistóricos que han sido encontrados y estudiados en México, y sobre todo lo que esto representa para el conocimiento de estos ecosistemas. Así que voy a dar la bienvenida a Paula Escurra.
en la sección de A Bordo. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Atlas Acuática, ¿cómo te va? Hola Iván, muy bien, gracias por invitarme el día de hoy. Qué gusto tenerte por aquí. Oye, platícame un poco de estos manglares. México es un país poblado por manglares, pero resulta que estos tienen una particularidad y ha llamado la atención al grado que hoy ustedes publican un artículo especificando varias cosas de lo que catalogan como un relicto. Entonces, comencemos por ahí. ¿Por qué un relicto de manglar rojo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Me puedes describir un poco en términos generales el contexto? Sí, con gusto. Pues, este ecosistema de manglar que estamos compartiendo en este artículo en el Proceedings of the National Academy of Sciences, no es el bosque típico que todos tenemos en la mente, que es el manglar costero, sino que es un mangle y un bosque que vive en el río San Pedro Mártir de Tabasco, que es un río de agua dulce que empieza en la selva del Petén de Guatemala y se desemboca en el río Usumacinta, que continúa hasta el Golfo de México en Tabasco. Y bueno, por eso es muy interesante esta historia. Nos preguntamos cómo llegó este mangle a estar aquí en el río mar adentro, a 200 kilómetros de la costa, y cómo es diferente o igual a los que conocemos muy bien en la costa. Y esa fue la gran pregunta que fuimos a descubrir. Ya hoy hemos visto que nuestra producción está teniendo problemas con las imágenes, así que obviemos las imágenes que se están presentando. Esos no eran manglares, eran unos pescados. Y entonces nos ceñiremos a tu descripción, Paula, a entender o a imaginar estos ecosistemas a través de lo que nos puedas describir. ¿Por qué se habla de un bosque prehistórico? ¿Qué quiere decir esto? Y sobre todo, ¿cómo han averiguado que este ecosistema tiene tanto tiempo? Muy buena pregunta. Bueno, la historia empezó en el 2016, cuando el doctor Burelos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es un botánico de la región, el doctor Burelos conoce muy bien todo el río San Pedro y todas las plantas que crecen ahí. Ha hecho varios estudios con muchos estudiantes. Y él nos contactó sabiendo que nosotros y nuestro equipo aquí, basado en el sur de California, trabaja mucho en los manglares de otras partes de México. Y él dijo, miren, aquí hay unos manglares del río muy pocos conocidos, muy pocos estudiados, y yo creo que les interesaría venir a verlos. Entonces, como buenos científicos, impulsados por la curiosidad, nos fuimos a Tabasco, nos metimos en una panga y ahí a buscar estos manglares que nos contaba el doctor Burelo. Y como él conoce la región, ahí estaban. Y es, como les decía, es muy impresionante no haber sabido que existían estos manglares en agua dulce, porque si a mí me hubieras preguntado un año antes si hay mangles agua dulce en México, yo diría, no, es solo en agua salada en las costas. Entonces, ¿cómo llegamos de ese momento a saber tanto de este bosque? Pues es lo que nos preguntamos, ¿cómo llegaron a estar estos manglares ahí? Y ahí empezamos varios recorridos al campo con diferentes equipos, y nuestro equipo es muy interdisciplinario e internacional, porque necesitábamos personas que sabían de la genética, de la botánica, de modelación de cambio climático para empezar a aprender cómo llegaron a estar aquí y hace cuánto tiempo. Y lo que hicimos y lo que descubrimos con el apoyo del doctor Felipe Zapata en la Universidad de California de Los Ángeles, es que estos manglares rojos del río San Pedro son genéticamente distintos. Han estado aislados ahí por tanto tiempo que a lo largo de varios años hay mutaciones genéticas que se pueden detectar. Y esas mutaciones nos ayuda a estimar, es decir, el tiempo de separación de la costa. ¿Hace cuánto tiempo esta población del río San Pedro se separó de la población de mangle más cercana, que sería de Laguna de Términos, en el Golfo de México? Y lo que descubrieron fue que fue hasta 125 mil años.
Y ese número, 125,000, es muy interesante para nosotros porque lo que nos dice es que eso fue durante la última interglaciación. Es decir, que el nivel del mar era mucho más alto en esos tiempos. Entonces, donde ahora nosotros vemos como mar adentro, en esos tiempos era la costa. Y durante la última glaciación, los océanos descendieron y ese bosque permaneció ahí aislado. Entonces, dime una cosa, Paula. Esta investigación nos podría estar ayudando a modelar un futuro que no deseamos, pero que al mismo tiempo está sucediendo, que es el aumento en el nivel medio de los mares, que sabemos podría tener un impacto directo en estos mangles que, como bien describes, pues suelen vivir, habitar en las costas, y que podrían de pronto comenzar a enfrentar un aumento en las subidas de las aguas. ¿Esto quiere decir que el mangle podría estar capacitado para adaptarse a una nueva realidad? Puede ser. Sí, es muy interesante ver el pasado y cómo los aumentos de nivel del mar pasado pueden informar lo que va a ocurrir en el futuro. La gran diferencia es que ese aumento del deshielo no fue causado por actividades humanas. Como el día de hoy, lo que estamos viendo es las actividades humanas están acelerando el deshielo, están acelerando el aumento del nivel del mar. Pero nosotros como autores sentimos que esta información y investigar el pasado nos puede informar qué tipo de cambio climático podemos ver en el futuro, qué tipo de aumentos del nivel del mar y cómo puede verse esta región en un futuro o muy cercano o muy lejano. Y sí nos puede dar información, y como siempre dicen los científicos, hay mucho más que explorar, muchas más preguntas. Cada estudio saca, te responde una cosa y te da 10 preguntas más para explorar. Pero en este caso, sí, lo que queremos resaltar con este estudio es aprender del pasado para conocer qué puede ser un futuro para esta región, cómo pueden verse las cosas y, como bien dices, cómo pueden ser los manglares resilientes o no al aumento del nivel del mar. Y lo que importa mucho es la tasa de ese aumento. Obviamente sabemos que los manglares se han movido con el nivel del mar en los pasados, pero si ocurre demasiadamente rápido, puede ser que estos ecosistemas no puedan seguir a paso con esa tasa. Paula, ya quiero aprovechar tu presencia el día de hoy aquí en Atlas Acuática para que nos hables un poco de la importancia que tienen los ecosistemas de manglares, los manglares, en la captura de carbono. Sé que es un tema que tú has estudiado y creo que sería muy valioso que al público de Atlas Acuática nos cuentes un poco de estos hallazgos que has tenido tú y cómo es un ecosistema indispensable, fundamental a la hora de pensar en mitigar o revertir los efectos del cambio climático. Muy buena pregunta. Sí, mi primer estudio de manglares fue precisamente estudiar la capacidad de capturar carbono y cuánto carbono estaba almacenado en los bosques de manglar de Baja California, que son únicos en el mundo porque son bosques desérticos, que nosotros, por todo el mundo se asocia mucho el manglar con el trópico, pero también existen manglares en diferentes ecosistemas y los de Baja California son unos de ellos. Pero precisamente lo que sabemos, hace 5 o 10 años no se conocía muy bien, sabía que había potencial de carbono en los manglares, pero cuánto y cómo cambiaba entre cada bosque. Ahora, el día de hoy, se ha estudiado mucho y se conoce muy bien que los manglares capturan una cantidad de carbono inmensa relativamente al área que ocupan. Los manglares solo ocupan tramos muy delgados de las costas, en los ríos, etcétera, pero por esa área chiquita almacenan una cantidad de carbono bajo suelo inmensa. Y eso es en la forma de material orgánico que se llama turba. Entonces, es lo que sabemos bien, ya se está conociendo globalmente como un hábitat crítico para la conservación y el combate ante el cambio climático. Paula, pues te agradezco muchísimo el haber estado hoy en Atlas Acuática para hablarnos de esta investigación de este bosque prehistórico único, un relicto de manglar rojo a 200 kilómetros de la costa, características que lo convierten pues en eso, en una especie única, y me imagino que vendrán
como bien señalas, más estudios, más investigaciones, muchas más preguntas. De hecho, mañana el doctor Zapata va a estar en Tu Manglar con Raquel Villanueva, aquí en el canal de Mares Mexicanos. Entonces, esta discusión pues apenas inicia aquí en Mares Mexicanos. Los invito a seguirla mañana a las 5. Nos contará esta parte de la genética y, bueno, cómo se han ido descubriendo estos misterios del mangle rojo a 200 kilómetros de la costa. Por lo pronto, Paula, yo te agradezco muchísimo el haber estado hoy aquí en Atlas Acuática. Muchas gracias, Iván. Mucho gusto. Gracias. Hasta la próxima. Y bueno, pues ahora sí es momento casi de despedirnos, pero no sin antes ir a ver el anzuelo de YouTube de Karina Martínez, que como cada 15 días busca en el mar de videos de YouTube para traernos una última reflexión. Vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Al público de Atlas Acuática, lo que mi anzuelo pescó el día de hoy es una extraordinaria y mágica combinación entre la música y la naturaleza, ya que hay unos gigantes seres marinos que gracias a su canto cumplen diferentes funciones biológicas como la reproducción, ecolocalización, apareamiento, alimentación, migración, entre otras. Pero sin duda para nosotros, los humanos, poder escuchar su canto es todo un deleite, es música para nuestros oídos. Así que espero que disfruten este video y nosotros nos vemos en esta sección en 15 días. Las ballenas jorobadas tienen fama de ser excelentes cantoras de música clásica, pero esa música coral no es común a todas las especies de cetáceos. Acaban de confirmar que esta otra ballena, la ballena boreal de Groenlandia, hace jazz. Y suena así. Ahora hemos solapado su canto con un clásico del jazz funk, el Watermelon Man de Herbie Hancock, y no nos ha resultado tan distinto. Comparten elementos que acaban de ser descritos en un trabajo de la oceanógrafa Kate Stafford. That the underwater world is anything but silent, although the sounds are inaudible above water. Es la autora principal de un estudio que recoge el mayor conjunto de grabaciones de ballenas de Groenlandia. Han descubierto que estos mamíferos tienen un repertorio vocal sorprendentemente diverso y cambiante. Los sistemas de comunicación de las ballenas son un verdadero lenguaje, a diferencia de las llamadas hacia otros congéneres de otros animales. Solo 5 especies lo hacen. Los humanos hacemos pasar aire por las cuerdas vocales, permitiendo la articulación. No está del todo claro cómo lo hacen las ballenas, pero tienen algo parecido, un pliegue entre sus pulmones y sacos laríngeos inflables. Parece que, con determinados movimientos musculares, accionan estos tubos, como si de un órgano de iglesia se tratase, puesto que al vibrar el pliegue, el sonido reverbera después en los sacos inflables. Eso sí, como el aire no sale, nunca mejor dicho, nunca sale al aire, vuelve dentro y empieza una nueva frase musical que se puede solapar con la anterior. Se pueden pasar hasta 12 horas cantando. Lo interesante es que siguen patrones, por eso lo llamamos música, que se compone de frases, temas y canciones. Ahora, rizando el rizo, han visto que sobre un patrón realizan variaciones improvisadas, pero con ciertas reglas, como en el jazz. Volvamos al ejemplo del Watermelon Man. Este es el sonido original. La base es esta, si aislamos la melodía principal. En el piano lo vemos,
expresado por lo que hace la mano izquierda, esa sería la base. Cuando empieza la improvisación, esta sigue haciendo casi lo mismo, a modo de base, mientras que en el lado derecho, el más agudo, empiezan a alternarse ciertas notas con solo una regla. La tonalidad tiene que ser fa mayor y la base en una escala de blues. Hagamos lo que hagamos, toquemos las notas que toquemos, siguiendo esa regla, nos van a sonar bien. Las ballenas es como si se ajustasen al patrón de una escala y a partir de ahí las variaciones. ¿Para qué y por qué tienen ese talento? No lo sabemos. Sería como preguntárselo al mismísimo Herbie Hancock. En los dos casos, lo disfrutaremos igual. Pues así llegamos al final de este capítulo de Atlas Acuática. Recuerde que toda la semana estamos transmitiendo contenidos aquí en el canal de Mares Mexicanos. Mañana a las 5, Tumanglar, como ya comenté, estará Raquel Villanueva hablando con el doctor Zapata sobre este relicto en el río San Pedro Mártir. Va a estar hablando sobre la genética de este mangle rojo. Y el jueves, Octavio Aburto, nuevamente en Academia de Mares Mexicanos, conversando sobre temas académicos y dando y quitando doctorados en divulgación. Así que no se lo pierda, toda la semana, canal de Mares Mexicanos, dele compartir, dele suscribirse, y también en Facebook, que ya regresó, pues también en Facebook estaremos transmitiendo. Y por lo pronto, yo me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa y nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 para transmitir en vivo y continuar con esta conversación, generar una cultura oceánica acorde a los mares. Hasta la próxima.